¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los temas más activos en el mundo de la biología molecular y de la medicina es el de la búsqueda de agentes antivirales, no solo por la pandemia de COVID-19, sino porque existen muchísimas enfermedades virales en el mundo que han generado y siguen generando una gran cantidad de casos de enfermedad y de muerte. Está el caso, desde luego, del SIDA, está el ébola, que es especialmente preocupante. Es una enfermedad que afortunadamente no es ni con mucho tan contagiosa como lo es COVID-19, pero si el virus sufriera alguna mutación que la volviera tan contagiosa como COVID-19, entonces sí estaríamos enfrentando una crisis de una magnitud casi inimaginable. La versión más agresiva de ébola, la variedad Zaire, mata a 9 de cada 10 personas. 9 de cada 10 personas que muestran síntomas. Esta enfermedad COVID-19, afortunadamente, solo resulta mortal en una fracción muy pequeña de todos los casos. Todos los casos que llegan a mostrar síntomas. Para ébola, no se me espante, no es el objetivo de este espacio, ya existe una vacuna experimental que parece que funciona muy bien, que se basa en los mismos principios generales que las vacunas que han salido contra COVID-19. Además, hay un tratamiento antiviral que parece que funciona más o menos bien. El caso es que pueden aparecer en cualquier momento nuevas enfermedades virales que se contagian con gran rapidez, que en principio se podrían transmitir por el aire y que pueden generar desastres humanitarios a gran escala. El SIDA, hablamos poco de esa enfermedad, pero la realidad es que sigue siendo un desastre humanitario de primera magnitud. Está parcialmente contenida la pandemia con la ayuda de medicamentos antivirales que son costosos y que pueden retrasar en mucho el desarrollo de la enfermedad. Pero tienen algunos efectos secundarios desagradables, no en todo mundo, y no en todo mundo funcionan bien. El desarrollo de vacunas contra el SIDA ha resultado ser especialmente difícil por la naturaleza de ese virus. Varios de ustedes han preguntado sobre el asunto y pronto vamos a tocarlo aquí. Para que entienda usted por qué ha resultado tan difícil fabricar una vacuna contra el SIDA o contra la gripe. Acuérdese que en un año normal, en un año tranquilito, la gripe mata a no menos de 250,000 de personas en los Estados Unidos. No en el mundo, en los Estados Unidos. En un año más pesadito puede matar a más de 500,000. La gripe sigue siendo un problema de salud grave y cuando aparece alguna variedad especialmente agresiva, bueno, para que le cuento, la pandemia más destructiva documentada en la historia de la humanidad es la producida por la gripe en 1918. No se sabe exactamente cuánta gente murió, pero probablemente fue entre 60 y 100 millones de personas, una época en la que la población total del planeta era muy inferior a la actual. Si usted proyectara el mismo porcentaje de muertes a la población actual, híjole. Bueno, el caso es que las enfermedades, cualquier microorganismo puede mutar, bacterias o virus. Solo que las bacterias tienden a mutar de una manera mucho menos agresiva. El que una bacteria decente o cuando menos inocua se vuelva agresiva es muy difícil. Muchas veces lo que vuelve a una bacteria agresiva es un virus. Por ejemplo, la difteria, que es una enfermedad que mató a muchísimos niños por siglos hasta que fue detenida con una vacuna, es producida en parte por un virus. La bacteria que produce esta enfermedad en muchas ocasiones puede encontrarse en el tracto respiratorio de niños no vacunados y no hay problema. Pero si esa bacteria es atacada por un virus que le altera su información genética, hay virus que atacan bacterias, se llaman bacteriófagos. Si un bacteriófago inyecta cierto tipo de información en una bacteria de la difteria, la bacteria se vuelve peligrosa. Y lo mismo pasa con una bacteria que todos conocemos, la Escherichia coli, la famosa E. coli. En nuestro cuerpo llevamos como 100 millones de millones de ejemplares de E. coli, que es la misma cantidad de células que tenemos nosotros. Solo como las células bacterianas son mucho más chiquitas, no ocupan el mismo volumen.
si una de estas bacterias es atacada por un bacteriófago, puede empezar a producir una toxina que en pocas horas puede enviar al hospital a una persona, puede matar. La contaminación de carne molida por E. coli en los Estados Unidos para fabricar hamburguesas, este tipo de cosas, causó en más de una ocasión escándalo en años pasados. Las bacterias entonces por sí mismas no es tan fácil que se vuelvan agresivas, pero los virus, que son estructuras mucho más simples y que por su mecanismo de reproducción con más facilidad experimentan mutaciones, es más probable que lleguen a desarrollar una variedad agresiva, como pasó con SARS-CoV-2. Este virus es muy parecido a otros virus que existen en murciélagos y en otros animalitos, y fue una mutación lo que parece que hizo que este virus brincara al ser humano. Es una zoonosis. Hay casos de zoonosis muy conocidos, el platicado de la gripe, y hay otros más. En pocas palabras, hay que estar preparados para la aparición de nuevas epidemias por bacterias o por virus. Las epidemias por bacterias no le preocupan demasiado a los médicos, por lo que le comentaba. Sí es un asunto que mantiene mucho, que mantiene la atención de la comunidad científica, también la búsqueda de nuevos antibióticos para evitar el problema de mutación dirigida, de evolución de las bacterias que se ponen en contacto con antibióticos y se acaban volviendo resistentes a ellos. Es un problema grave. Pero parece que existen formas de darle la vuelta, que tienen que ver con ingeniería genética, entre otras cosas. Pero el caso de los virus es más preocupante porque sí tenemos ya varios casos de virus que han brincado al ser humano y han generado desgracias. Los coronavirus nada más en este siglo han generado 3 epidemias y la última se convirtió en pandemia. La siguiente podría ser peor. ¿Qué hacer? Bueno, desde luego, gracias a la nueva tecnología podemos desarrollar vacunas en tiempo récord. Ahora que estamos adquiriendo destreza en el desarrollo de vacunas de nueva tecnología, como consecuencia de la emergencia, estamos en mejores condiciones de fabricar una vacuna nueva contra un agente infeccioso en poco tiempo. O sea, a lo mejor la siguiente vez que aparezca un virus peligroso podríamos desarrollar la vacuna en 6 meses o en 3 y hacer pruebas aceleradas de seguridad en seres humanos para empezar a aplicarla en los sitios en donde la nueva epidemia está empezando a crecer y contenerla antes que se vuelva pandemia. Existe esa posibilidad. La tecnología de vacunas ha mejorado mucho como consecuencia de la presión que ha generado en la sociedad humana COVID-19. Pero bueno, ¿y los agentes antivirales qué? En los últimos años hemos empezado a entender de manera mucho más clara cómo le hacen los virus para poder entrar en nuestras células y para poder realizar la labor molecular de convertir a la célula en una fábrica de virus. Ese es el verdadero problema con los virus. Si se metieran en nuestro cuerpo 100 millones de virus que atacan a 100 millones de células y las matan, no hay problema. Creo que nosotros estamos hechos de 100 millones de millones de células. Reemplazar 100 millones de células, pues es algo que hacemos con facilidad. A lo mejor sí nos sentiríamos mal por perder una cantidad más o menos grande de células, según el tipo de células que perdamos, pero a menos que se trate de células difíciles de reemplazar, como algunas células cerebrales, las demás las podemos reemplazar con relativa facilidad de manera natural. Lo que es verdaderamente peligroso de los virus es que una vez que entran, un solo virus ataca una célula, la entrena molecularmente para convertirla en una fábrica de virus y de esa célula pueden salir 100.000 virus o más. Es decir, que un virus se convierte en 100.000 en pocas horas. Si usted hace los números, encuentra que en pocas horas un virus que no pueda ser contenido por el sistema de defensa humano, aunque sea de manera parcial, destruye al cuerpo, y eso es lo que hace ébola. En 3 o 4 días una persona literalmente queda destruida por el virus. Nuestro cuerpo normalmente puede enfrentar la enfermedad, pero no siempre de manera suficientemente efectiva. Entonces necesitamos bloquear el desarrollo de la enfermedad. ¿Cómo con antivirales? Bueno, ¿qué hacen los antivirales? Desde hace tiempo empezamos a entender cada vez con más detalle el mecanismo molecular de los virus y nos está empezando a quedar claro, de hace también ya varios años,
que hay varios puntos en el proceso de infección de un virus a una célula en donde se puede intervenir de manera directa con casi cualquier virus. La mayoría de los virus que se meten en nuestras células, la mayoría de los virus que pueden afectar a un ser humano, le dan instrucciones a la célula invadida para producir una proteína cortadora. Los virus son esferitas, bueno, estructuras huecas de proteína rellenas de algún ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son una familia de sustancias químicas que saben guardar información que es legible para la fábrica de proteínas de una célula. Es como una cinta magnética en donde están grabadas instrucciones para construir proteínas. Y todos los retículos endoplásmicos de las células del mundo vivo funcionan esencialmente igual, sea de una célula de planta, de animal o de lo que usted quiera. Si esa célula tiene un retículo endoplásmico, seguramente tiene en su interior unas cosas que se llaman ribosomas, y los ribosomas saben leer el formato de esta cinta magnética molecular que se llama ARN mensajero. Los virus, de manera directa o indirecta, hacen que se produzca ARN mensajero que tiene instrucciones para fabricar partes del virus. Ese ARN mensajero es leído por los ribosomas de la célula y se producen unas pocas proteínas. Una de ellas es una proteína cortadora y la otra es lo que se llama una poliproteína. Esa poliproteína es cortada en ciertos puntos específicos por la proteína cortadora y los pedacitos que quedan se enrollan automáticamente y generan las unidades de proteína que se engarzan también automáticamente y comienzan a integrar la estructura tridimensional del virus. Bueno, si usted bloquea la acción de esta proteína cortadora, la célula empieza a fabricar poliproteína, pero no hay nada que la corte. No hay nada que pueda generar estos pedacitos que al pegarse ensamblan a la cubierta de un virus. No se producen virus completos. Muchos virus utilizan proteínas cortadoras. Por ejemplo, SARS-CoV-2, pero no es el único. Y es por esto que en los últimos años una parte importante, no toda, del trabajo de desarrollar medicamentos antivirales se ha concentrado precisamente en medicamentos que puedan bloquear proteína cortadora. Hace poco platicamos de unos de ellos, el Boceprevir o el Telaprevir. Esos medicamentos fueron aprobados para el tratamiento de la hepatitis C, que es una enfermedad muy grave, que ya estaba, se lo comentamos, produciendo más muertes en Europa que el SIDA. La hepatitis C produce a veces una infección ligera de hepatitis. A veces el enfermo ni se da cuenta que se contagió. Pasan los años, la persona ni se dio cuenta de la enfermedad, o si se dio cuenta ya se le olvidó, y el virus sigue allí, poco a poco lastimando al hígado hasta que da cáncer hepático y la persona se muere. O hasta que viene una cirrosis hepática mortal. Así es como ataca la hepatitis C. Y en la mayoría de los casos, las personas que tienen la infección a largo plazo acaban desarrollando una condición mortal. Afortunadamente existe un tratamiento, de hecho las personas que lo desarrollaron se llevaron el premio Nobel, se lo comentamos hace un momento. El tratamiento todavía es carísimo, pero es bastante efectivo, funciona en casi todos los casos. Y como parte de ese tratamiento se incluyen medicamentos como el Boceprevir o el Telaprevir, que son inhibidores de proteasa. Una proteasa es, el término proteasa es genérico. Se refiere a una proteína que es capaz de cortar a otras proteínas. En el gran mundo de las proteínas, que es una familia molecular gigantesca que tiene a miles y miles de miembros, existen varias subcategorías. Una de esas subcategorías es la de las enzimas. Las enzimas son proteínas que pueden facilitar una reacción química. Y la función de la proteína la describe el nombre. Una proteasa es una proteína que sabe romper a otras proteínas. Por ejemplo, como parte
de los jugos gástricos que hay en nuestro estómago y en nuestro tracto digestivo, hay proteasas. Es decir, hay proteínas que saben romper a las proteínas de la comida para que se puedan absorber en nuestro cuerpo y podamos alimentar. En pocas palabras. Bueno, estas proteasas específicas, las que produce el virus y que son capaces de cortar a la poliproteína en los lugares apropiados, pueden ser inhibidas con ciertos medicamentos. Una de las consecuencias interesantes, y esto se puede ver en artículos publicados en varias revistas, entre ellas Science, se han publicado varios artículos al respecto, es que estas proteasas parece que en muchos casos, a pesar de que estamos hablando de virus muy diferentes como hepatitis C o coronavirus, que pertenecen a familias de virus muy diferentes, parece que todas las proteasas o muchas de las proteasas que usan los virus, muchas de estas proteínas cortadoras, funcionan con el mismo mecanismo fundamental o uno muy parecido. Así que el medicamento que puede bloquear ese mecanismo en un virus funciona en otro. Es por esto que en su momento le dijimos que algunos compuestos que han sido aprobados en seres humanos para el tratamiento de hepatitis C se están ensayando en animales de laboratorio para ver si funcionan en SARS-CoV-2, y en animales de laboratorio, subrayo esto, sí funcionan. Falta por ver si en seres humanos funcionan igual de bien. Y existen otros casos de medicamentos experimentales que se han desarrollado contra otras enfermedades virales que también bloquean el funcionamiento de proteasas y que parece que podrían funcionar contra SARS-CoV-2. Una cosa que nos está dejando el estudio molecular de este virus es información básica sobre el funcionamiento de todos los virus, con un detalle que habría resultado imposible de conseguir en el pasado. Ahora entendemos mucho mejor el mecanismo de acción de los virus gracias a SARS-CoV-2. En este momento se encuentran en proceso varias docenas de trabajos de investigación en distintas universidades del mundo que se están centrando en el bloqueo de los mecanismos moleculares del comportamiento de este virus. Y como parte de ese trabajo, varios equipos están encontrando que los mecanismos moleculares de ataque de ciertos aspectos del ataque de SARS-CoV-2 son muy parecidos o esencialmente idénticos a los mecanismos de ataque de otros virus. Y esto está abriendo una posibilidad de la que se viene hablando desde hace años, pero que no se ha podido realizar hasta el momento: la de crear medicamentos antivirales genéricos, el equivalente a antibióticos, pero para virus. Los buenos antibióticos atacan a muchas bacterias diferentes. Y los nuevos antivirales podrían atacar a muchos virus diferentes también. Una última observación. Al desarrollar los medicamentos antivirales actuales, una de las consecuencias es que nos dimos cuenta que hay bacterias buenas que resultan víctimas de los antibióticos. Y eso ha generado problemas de salud inesperados. Hemos por eso tenido que aprender a utilizar los anticuerpos de una manera responsable. Digo, los anticuerpos, los antibióticos, perdónenme. Y seguramente va a pasar lo mismo con estos otros medicamentos en el momento que lleguen a nuestras manos. Dentro de poco, si está usted con la preocupación de si vamos a poder contener o no esta pandemia, mire, necesitamos disciplina. Desde luego necesitamos seguir utilizando el cubrebocas, mientras nos lo digan las autoridades de salud, utilizar medidas de sana distancia, etcétera, etcétera, usar las vacunas. Seguramente van a seguir apareciendo mejoras en los tratamientos que se aplican ahora en los hospitales, y con la disciplina apropiada sí podemos en principio hacer insignificante o hacer desaparecer la epidemia. A lo mejor vamos a tener que vacunarnos cada 2 o 3 años, ni modo, mientras aparece una tecnología más avanzada que ya se dibuja en el horizonte. Pero lo verdaderamente valioso de esto no solamente es que vamos a poder contener esta pandemia y regresar a una vida productiva, sino que si llega a aparecer otro caso como estos, vamos a estar mucho mejor armados porque ya entendemos de manera más precisa a nivel molecular cómo funcionan los virus. Así que anímese. Cada día sabemos más del funcionamiento de los virus y cada día estamos mejor equipados para enfrentar estos retos. Ahora lo que necesitamos es enfrentarlos con disciplina.
Muchos de los problemas que hay en la actualidad con respecto a la pandemia tienen que ver con nuestra falta de atención a la realidad. Las fiestas innecesarias, la falta de respeto por los demás al no utilizar mascarilla, el mantener sana distancia, todo eso está generando pulsos de contagio, la famosa tercera ola, por ejemplo. Todo eso es consecuencia de la irresponsabilidad colectiva. Ya no es culpa tanto del virus, es culpa nuestra. Si logramos darle la vuelta a este problema que está en nuestras manos hacerlo, vamos a tener mejores herramientas para enfrentar esta pandemia y cualquier otra pandemia que nos quiera poner enfrente en la naturaleza. Entonces, cálmese. Estamos mejor armados que antes para enfrentar este tipo de retos. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem, Facebook Enrique-Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.